Henry Ball. Bueno, un economista con una visión distinta. Vamos a ver. Henry, bienvenido a Rumbo, al Rumbo de la Tarde. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a los amigos de Rumbo de la Tarde. Yo no sé lo que quieren decir con economista con la visión distinta. Déjalo así. Henry, ¿cuáles son las expectativas ante esa bomba que detonó el presidente en el día de ayer, esa tranquilidad? ¿De dónde podrían salir los recursos para entonces equilibrar la balanza? Que yo creo, Diurca, excúsame, a mí me gusta corregir la gente, esas cosas, los viejos. Él no detonó la bomba, le quitó la mecha. Perdón, le quitó la mecha. Perdón. Efectivamente, Rudy tiene toda la razón. Yo creo que eso, obviamente, eso fue el objetivo, ¿no? De anoche, de esa toma de palabra muy calibrada, muy corta, muy precisa, muy exacta. El objetivo era tranquilizar. Y yo creo que se tranquilizó por partida doble, porque al mismo tiempo que se está posponiendo, que no se ha cancelado, se está posponiendo la reforma, y empezó anoche la temporada de béisbol. O sea que yo creo que ya la gente está tranquila y se está respirando otro aire. Ahora, sin duda alguna, mi interpretación es que no es que se haya cancelada la reforma, sino que se está posponiendo, esperando que en las próximas semanas, principios de año, pues se pueda retomar con tranquilidad las discusiones, porque sin duda alguna yo creo que fue importante que dentro del relato, que yo creo que sigue haciendo mucha falta el relato, el presidente ha subrayado dos cosas importantes sobre las cuales mañana quizás sea posible construir una posible reforma: el manejo del gasto y el regreso, ¿no?, a que el crecimiento económico puede consolidarse, ¿no? Ahorita hay una presión muy grande con el tema de la inflación. Hay muchas preocupaciones porque los precios han subido mucho, el petróleo se ha mantenido muy alto, los precios de los combustibles están altos y ni siquiera se ha podido incrementar los precios en función de lo que cuestan los combustibles, y eso está provocando muy importantes subsidios, 600 millones de pesos semanal, que eso a plazo no es sostenible fiscalmente. En fin, yo creo que lo que el país se compró anoche con la decisión del presidente, que yo creo que fue atinada en ese sentido, es: vamos a tranquilizar un poquito las cosas, vamos a tomar esas discusiones con calma, pero yo creo que tengo que todos estar conscientes de que los cambios de los cuales ha hablado el presidente durante la campaña y desde que se ha instalado en el Palacio Presidencial, esas grandes reformas necesitan financiarse, y para financiarse definitivamente tiene que ser acompañado por una reforma fiscal. Ahora, una reforma fiscal no tiene que traducirse necesariamente por incrementos de tasas. Y eso yo creo que es el relato que se va a tener que construir ahora. Bueno, pero yo decía que además de esa situación, se abre una serie de compuertas de las situaciones de la economía, el caso de las exoneraciones, de las exenciones, de los privilegios, de las evasiones, tanto del ITEVIS como del impuesto sobre la renta. O sea, yo creo que podría ser tiempo entonces de abrir discusiones directamente sobre esa situación o sobre esas situaciones, porque son situaciones que nadie ha querido enfrentar, y todo el mundo entiende que en un momento determinado va a haber que buscar puntos de avenencias en cada uno de esos puntos. Por eso que es necesario este pacto fiscal, o yo prefiero decir pacto social, como el mismo presidente lo ha llamado, porque efectivamente es mucho más profundo y mucho más complejo que discutir unas tasas de impuesto.
eso va mucho más allá de decidir cuál debe ser el nivel de déficit. O sea, yo creo que es cuál es el tipo de modelo económico, cuál es el tipo de sociedad en el cual queremos vivir. Sí, yo pero lo que, es lo que se llamaría un pacto, pienso yo, así hablando semánticamente, en lo que se hablamos de un pacto podría ser llegar a acuerdos entre los sectores de la sociedad, gobierno, empresarios, sí, clases, eso es una cosa. Sí. Pero lo que han propuesto, por ejemplo, los senadores, son posiciones radicales, eliminación de todo esto. Entonces, ahí es que yo te digo, yo no sé cómo van a buscar esos puntos. Pero de Rudy, parece que en este caso de la de lo que ha acontecido en el Senado, yo creo que ahora, no el primer día, pero yo creo que ahora la inmensa mayoría está entendiendo qué fue realmente el asunto y cuál fue realmente el objetivo. Fue un desafío al gobierno, una presión. Bueno, entonces yo creo que ahora hay que ponerse a trabajar los grandes acuerdos en los cuales se tiene que hacer esta reforma. Hay una serie de puntos que tenemos que ver de manera muy objetiva y entender que eso no es satisfactorio y por ende se necesitan de reformas para poder transformar eso. Voy a tomar dos o tres temas. Primer tema, la informalidad en el país. Ya antes del COVID era un problema, después del COVID es un problema aún mayor. En el caso del sector privado, de acuerdo a los datos oficiales del Banco Central, de cada 3 empleos en el sector privado, solamente 1 es formal. Esto es una situación que no es aceptable, que no es posible. Entonces, corregir esto requiere de una reforma tanto en lo laboral, tanto en lo fiscal, y definitivamente tú no puedes pensar, Rudy, que la gente, que los negocios chiquitos se van a formalizar aumentando la tasa de impuesto a las compañías de un 27 a un 30%, claro, como menos. Se había. Claro. Entonces, yo creo que tenemos que estar claros de que necesitamos entender eso. 2, tenemos un problema de inflación, pero también tenemos un problema de salarios. Aun cuando se haya aumentado recientemente en el mes de julio el salario mínimo, cuando tú tomas el salario de referencia de la seguridad social, que es el promedio de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado, te da 15.600 pesos. De acuerdo al Banco Central, la canasta de bienes y servicios del quintil más bajo, de la gente más pobre, el quintil 1, llega a 23.000 pesos. O sea, el salario mínimo no logra comprar ni siquiera el 70% de la canasta de bienes de los hogares más pobres. Esta situación no es soportable. Vamos a tomar el tema de la seguridad social. En el caso de la seguridad social, yo creo que hay 3 áreas que requieren de transformaciones grandes. Obviamente el tema de la salud, pero resulta que cuando vemos el peso que representa el servicio de la deuda en los presupuestos, el pago de los intereses se lleva 2 veces la cantidad, el doble de lo que podemos asignar a la salud. En el caso de las pensiones, independientemente de quiénes y de cómo se administran los fondos, hay una realidad. Los numeritos no da, la formulita no da. Entonces, para poder tener pensiones dignas, se necesita salarios dignos y se necesita hacer ajuste al sistema actual. Y finalmente, el tema del seguro de desempleo que vimos con la crisis del COVID, la necesidad tan grande que hizo de haber tenido eso, que no era una simple sugerencia, era un mandato de la ley de seguridad social, claro, que se aprobó hace 20 años. Entonces, claro, yo creo que frente a todo esto, la clave es, ¿la economía va a poder seguir creciendo fuertemente? Sí. Ahora, tenemos que tener un crecimiento que realmente significa una mejora en el bienestar, en el acceso a las oportunidades de la población. Si no, entonces vamos a tener un crecimiento que, como antes, realmente no está resolviendo los grandes problemas, no está mejorando el nivel de vida de la gente. Entonces, un crecimiento que no nos sirve. Por eso es necesario
Y yo creo que si releemos el discurso con mucha atención de anoche del presidente, no está desconectado los discursos anteriores. Yo creo que sencillamente, mire, se quitó temporalmente el enchufe, se ha desenchufado esto, pero la necesidad está ahí porque hay grandes retos de esta sociedad que solamente se puede atender teniendo grandes acuerdos básicos sobre sus grandes problemas. Ahora, Rudy, yo quisiera pensar que todo el mundo, que todo el liderazgo del país está pensando realmente en que la reforma es necesaria. La reforma va a significar grandes transformaciones. Y es posible que haya gente que se sienta muy cómoda y muy satisfecha con la situación de hoy. Sí, pero a lo mejor políticamente, pero no sé, porque esto sigue siendo una espada de Damocles. O sea, eso está ahí y en algún momento tenemos que actuar en consecuencia para poder, como tú dices, reorganizar la casa. Es que por eso que el liderazgo del país, tanto en la parte política, pero no solamente en la parte política, yo creo que la misma sociedad civil y por supuesto los empresarios, y nosotros que tenemos esta suerte y a la vez esta responsabilidad de poder opinar a través de los medios de comunicación tradicionales y de las redes sociales, yo creo que tenemos una responsabilidad importante en lo que pueda pasar o no pasar el año que viene. Yo creo que ahí tenemos que tratar de hacer conciencia, de explicar las cosas, de que las reformas no son malas. Las reformas tienen que ser bien hechas, como se hizo, mire, hace 30 años la República Dominicana, saliendo de profunda crisis, logró inventarse una agenda de reformas que ha permitido un crecimiento mal distribuido, puede ser, pero crecimiento al fin. La oportunidad que tenemos ahora es con esta agenda de reforma y todas esas reformas que delineó el presidente de la República, incluyendo la misma reforma fiscal, pues poder pasar al nivel superior. Eso es un reto tremendo, no es fácil. De hecho, lo vemos. Si fuera tan fácil, quizás hace tiempo que se hubiese hecho. Sí. Pero yo creo que esa es la labor que tenemos ahora. Lo bueno que tenemos un poquito más de tiempo, pero no es mucho tiempo. Si esas reformas, esta reforma fiscal, no logra cristalizar de aquí a mitad del año que viene, incluirse quizás en un presupuesto complementario, un presupuesto modificado del 2022, después va a ser muy difícil porque ya 2023 es el último año antes de elecciones. Sí, 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 ya entraremos en un escenario muy diferente. Un escenario muy diferente, sí. Y mucho más complejo. Hay grandes retos, pero hay grandes oportunidades. Yo creo que la República Dominicana tiene una auténtica posibilidad de alcanzar un nivel muy superior y con esas reformas de que este nivel superior no se traduzca solamente en lo que siempre estamos viendo, que poca gente lograba aprovechar este crecimiento, sino que este crecimiento realmente le pueda llegar a toda la población. Ese es un reto formidable. Otros países lo han logrado. Yo no veo por qué, yo no veo ninguna razón por la cual la República Dominicana no lo pueda lograr. Claro. Y la gente que se está oponiendo a las reformas, no nos dejemos engañar, es que probablemente tienen su interés, y si su interés es que sigan las cosas así y que no se piensa primero en el bien común, de eso se trata. Hoy en día hay que pensar en el bien común. Definitivamente. Henry, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Ustedes, muchísimas gracias. Y yo creo que ustedes tienen también un rol muy importante. Yo creo que los medios de comunicación, los comunicadores, tenemos esta responsabilidad en este momento de no desorientar a la población, mantener el nivel de optimismo, a pesar de que vienen momentos complicados, la crisis que hay afuera, no nos estamos dando cuenta, la crisis de logística, el petróleo, alimentos que suben. Mire, la verdad que es muy retador.
Por eso yo quiero mantener el optimismo todavía. Bueno, pues vamos a mantenerlo. Un abrazo fuerte, Henry. Muchas gracias. Cuídense mucho. Bye. Un abrazo. Bueno, vamos a abrirle las líneas a la gente, señores, porque la gente también quiere hablar. La gente también tiene una parte de ese poder. Así que pónganme los teléfonos ahí para que a través de nuestra línea, tanto aquí en República Dominicana como en el exterior, la gente pueda comentarnos su parecer. 809-682-9850, aquí en Santo Domingo, aquí en República Dominicana, y nuestra línea internacional 1-833-380-0062. Buenas. Sí, poderosa. Bienvenido. Está al lado de un poderoso, que es Rudy González. Sí, señor. Lo que pasa es, oye, lo que pasa, poderoso. El PLD hábilmente mantenía engatusado el... Uy, se cayó. Vuélvanos a marcar. Buenas. Hola. Buenas tardes. Baje su radio, por favor. Adelante. Fíjese una cosa. Ayer había muchísimos candidatos de partido de oposición frotándose la mano. Yo sé que usted y Rudy montan la onza, tú, porque usted no tiene necesidad de eso. Pero hace días que se observaba en la onza, en una manifestación entre un grupito que siempre se monta, uh-huh, hablando a favor de Lionel y en contra de la reforma, esperando que por lo menos hoy hubiese un estallido, porque eso lo anticipó el candidato del PUPU, que dijo que si se implementaba una reforma, había posibilidad de esta situación. Uh-huh. Fíjense algo. Yo creo que es Rudy, pero que Rudy a veces se va por una línea. Pero dele, que tenemos las líneas llenas. Como defendiendo al candidato de oposición, ¿se ve? Ajá. Y yo espero que no sea así. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas. Hola. Ahí va.